Los sueños son alimentados por la ilusión. Los tenemos desde pequeños y se llaman así hasta que se cumplen. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué le sucede a los sueños que nunca se hacen realidad? Prieto despertó otra vez en el mismo lugar. Una vez más, sus recuerdos se desvanecieron al amanecer. Tras los muros del circo, no hay mucho que hacer. Deambular, saltar de aquí para allá y recolectar flores de gipsofila eran sus principales distracciones. Al igual que cada noche, Prieto tenía la sensación de que los extraños seres y pantomimos que habitaban el orbe no eran como él. Dicen que los payasos esconden la tristeza tras su disfraz, pero este payaso ya no tenía fuerzas para esconderla. Su temor a hacer el ridículo le llevó a vivir sometido a la aprobación de los demás. Finalmente, su pequeño y posesivo títere tomó el control de sus movimientos a través de los hilos que les unían. Prieto también era inseguro, tímido, y nunca se había relacionado con los demás. Pero eso era algo que iba a cambiar muy pronto. Al mirar al payaso, Prieto intuyó que quería decirle algo, pero el títere no se lo permitía. Quizá si consiguiese liberarlo de los hilos. Prieto sentía que los habitantes del circo no eran como él. Prieto sentía que los habitantes del circo no eran como él. Los extraños seres del circo hacían lo mismo noche tras noche. Prieto sentía que los habitantes del circo no eran como él. Mientras Prieto se preguntaba cómo liberar al payaso de los hilos, se topó con el enorme y grasiento Grand Mac, que, como de costumbre, estaba exprimiendo a su vaca flaca. La avaricia es un pozo sin fondo, un esfuerzo interminable que no permite alcanzar nunca la satisfacción. Y Grand Mac era muy avaricioso. Le encantaba almacenar todo tipo de objetos. Eran sus tesoros. Alardeaba de ellos constantemente y odiaba que los demás los tocasen. ¡Tú! ¿Qué haces merodeando por aquí? ¡Mira qué desastre has provocado! Espetó Grand Mac. Prieto, un poco asustado, permaneció inmóvil. Te da envidia todo lo que tengo, ¿verdad? Dijo Grand Mac. Prieto tímidamente hojeó las pertenencias de Grand Mac, fijando su mirada en unas viejas tijeras. Dos compañeras van al compás, con los pies delante y los ojos detrás, respondió Grand Mac. Prieto, sin apartar la vista de las tijeras, no dijo ni mu. A
lo que Gran Mac replicó: No sé si eres Lelo o solamente mudo. ¿Te gustan mis tijeras? Si las quieres, me tendrás que dar algo mucho más grande a cambio. Tiene forma circular. Los golpes no le duelen y no para de rebotar. Aunque desprenderse de una de sus preciadas pertenencias no era nada fácil para Gran Mac, el imponente tamaño y la esférica perfección del tesoro encontrado por Prieto le impresionó. Tras dudar unos segundos, Gran Mac decidió proponer un trueque. Parece que no eres tan Lelo. Las tijeras tendrás y a cambio la pelota me entregarás, dijo él. El que calla otorga. Y Prieto no dijo ni mu. Gran Mac entregó sus preciadas tijeras a Prieto y se quedó admirando su nuevo y orondo tesoro. Prieto sentía que los habitantes del circo no eran como él. Los extraños seres del circo hacían lo mismo noche tras noche. Cuanto más los miraba, más fuera de sitio se sentía Prieto. Prieto volvió a la casa del payaso y al mirarle, nuevamente tuvo la sensación de que quería decirle algo. Pero el títere no se lo permitía. Armado con las tijeras y guiado por su buen corazón, Prieto decidió cortar los hilos que mantenían cautivo al payaso. Al hacerlo, el títere muy enfadado salió de los muros del circo como una exhalación, dejando la puerta abierta a su paso mientras gritaba: Liberado de los hilos del títere, el payaso pudo romper su silencio y con voz titubeante le dijo a Prieto: Una vez, hace mucho tiempo, fui como tú. Yo también me alimentaba de ilusión, pero con el paso de los años, la pereza, la dejadez y la desidia se apoderaron de mí y acabé atrapado. Agradezco mucho tu gesto. Ahora ya es tarde para mí, pero tú todavía puedes salir de aquí. Dicen que más allá de los muros del circo, en el interior del gran volcán, se encuentra el pozo de las realidades. Allí, los sueños se hacen realidad. Sígueme y te mostraré algo, propuso el payaso. Prieto siguió al payaso hasta la puerta. Una vez allí, el payaso le dijo: Te he observado durante algunas noches y creo que todavía no has aprendido a recordar cuándo llega el amanecer. ¿Ves ese círculo de piedra en el suelo? Es una piedra del recuerdo y hay muchas repartidas por todo el orbe. Si te colocas sobre una de ellas cuando se acerca el amanecer,
el tiempo pasará más rápido. Pruébalo y verás cómo cuando llegue el día no caerás en letargo ni perderás tus recuerdos. El día llegó y la piedra del recuerdo trasladó a Prieto al campo de Gipsofila, un lugar precioso, repleto de luz, y que hacía sentir a Prieto muy ligero y repleto de ilusión. Él todavía no lo sabía, pero esas bonitas esporas que flotaban en el aire iban a ser imprescindibles en su camino. Mientras Prieto saltaba de aquí para allá recogiendo esporas, la noche llegó, y con ella, Prieto volvió al orbe. Pero a diferencia del resto de noches, sus recuerdos no se habían desvanecido. Al lado de la piedra del recuerdo estaba el payaso, que en su empeño por ayudar a Prieto, le dijo: «Veo que no has perdido el tiempo en el campo de Gipsofila y has recogido unas cuantas esporas. ¿Recuerdas las flores luminosas que crecen tras los muros del circo? Se llaman flores de Gipsofila. Esas flores alimentan la ilusión y son las que te mantienen visible. Si pasas un rato sin recolectar flores, te volverás invisible y finalmente te desvanecerás por completo hasta la próxima noche. Aunque las flores crecen de forma natural únicamente tras los muros del circo, es posible sembrarlas en otros lugares. Ven conmigo», dijo con entusiasmo el payaso mientras se dirigía a la entrada del bosque de piedra. Prieto, intrigado, siguió al payaso. Una vez en el interior del bosque, el payaso le dijo a Prieto: «Esta zona es ideal para sembrar una de las esporas que has recogido. Verás qué rápido germina y da unas flores llenas de ilusión». Prieto obedeció al payaso y sembró una espora. A los pocos segundos, las luminosas flores brotaron del suelo. El payaso, ilusionado como hacía mucho tiempo que no lo estaba, le dijo a Prieto: «Si quieres explorar el orbe, deberás aprender a dosificar las esporas de forma adecuada. He marcado algunas zonas de cultivo en el bosque de piedra. Si plantas flores en esas zonas, deberías ser capaz de visitar a las Flanks. Ellas se contradicen constantemente, pero en realidad conocen muchos secretos sobre el orbe.
cerca de su casa hay un gran corazón de piedra. Dicen que esconde un secreto. Prieto se adentró en el bosque de piedra guiado por las resplandecientes zonas que había marcado el payaso para cultivar la gipsofila. Prieto plantó una espora y rápidamente creció una planta. Al recogerla, notó que su ilusión se renovaba y que podría seguir adelante. Llegar a casa de las Flanks no fue sencillo, pero finalmente Prieto alcanzó su meta. Prieto se acercó a las Flanks y ellas no mostraron sorpresa al verle. «La cara es el espejo del alma», dijo una. «Las apariencias engañan», respondió la otra. Prieto permaneció inmóvil mientras se preguntaba si las Flanks estaban hablando de él.
confusión está clarísima. Sentenció la Flank sin boca. Acto seguido, la Flank de la extraña sonrisa dijo en voz alta: ¡Este debe ser amigo del payaso! Lo malo de tener muchos amigos es que no puedes saber cuál de ellos es tu amigo, respondió la otra. Me pregunto qué estará buscando, prosiguió ella. La curiosidad mató al gato, dijo la otra. Pero los gatos tienen 7 vidas, sentenció la primera. Quizá busque amor, dijo una de las Flanks. El amor eterno dura poco, replicó la otra. No te quiero. ¿Me quieres? 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 Repetían las Flanks mientras Prieto empezaba a cansarse de la conversación. El amor estaba en el aire y Prieto se estaba asfixiando, así que decidió dejar a las Flanks en paz y buscar el gran corazón de piedra del que le había hablado el payaso. Prieto empezaba a sentirse débil. Necesitaba de la ilusión de la gipsofila para no volverse invisible. Una gran flor, unas baldosas y un enorme corazón de piedra. Prieto pensó que si realmente escondían un secreto, las Flanks no le habían ayudado demasiado. O quizás sí. El efecto de la gipsofila se estaba yendo y Prieto se sentía débil. Prieto necesitaba recoger gipsofila para no volverse invisible. Prieto se volvió invisible. Necesitaba gipsofila para no desvanecerse por completo. ¿Me quieres? No te quiero. ¿Me quieres? No te quiero. ¿Me quieres? Realmente las Flanks sabían mucho más de lo que aparentaban. El corazón se elevó y de su interior salió lo que parecía ser un fragmento de una llave.
Prieto salió del bosque de piedra mientras el amanecer se acercaba. Necesitaba encontrar una piedra del recuerdo para no olvidar todo lo ocurrido. Por suerte, el payaso había marcado el camino con zonas de cultivo. Prieto plantó la última espora que le quedaba esa noche. Si quería conseguir más, debería encontrar una piedra del recuerdo.